Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra sección serie de terror. Bueno, ya sabéis, esa sección donde, bueno, englobamos a este tipo de juegos, juegos de misterio, subió al horror. Estamos con Resident Evil, Code Verónica, ya sabéis, versión X para PlayStation 2. Estamos aquí justo en el centro militar de entrenamiento. Despedimos el capítulo en el capítulo anterior en este punto, porque se nos había olvidado el inventario llevarnos la importante tarjeta de peligro biológico, que la necesitamos. Pero bueno, ya la tenemos metida en el inventario. Por cierto, voy a aprovechar, ya que estoy aquí, para recargar la pistola. Entonces, hecho esto, podemos entrar. Bueno, cositas pendientes que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Por un lado tenemos... Bueno, sigue sonando eso, no hay problema. Lo primero que vamos a hacer es entrar aquí porque tenemos pendiente abrir un cajón. ¿Os acordáis? Sí, había un cajón pendiente para abrir con la ganzúa. Esto está despejado ya. Aquí había unos cuantos zombies, pero ya dimos cuenta de ellos. Está cerrado con una cerradura normal. ¿Usar la ganzúa? Sí. Vale, pues munición de pistola, que siempre viene bien. Vale, os recuerdo que en el baúl tenemos también un maletín que podemos abrir con la ganzúa, ¿vale? Un maletín exactamente igual que el que abrimos en el capítulo anterior, que de hecho lleva en el baúl un par de capítulos, por lo menos, ¿eh? Lleva tiempo ya. Bueno, pasemos la tarjeta. Vale. Vamos por aquí, porque tenemos la placa de color añil que había que poner en la zona del balcón. No sé si os acordáis. Atentos, porque aquí puede haber enemigos. Se ha quedado Claire mirando a algo o a alguien. Algo hay ahí. Perros. Vale. No le veía bien con la cámara. Ahora sí. Vale, perfecto. Ni nos han tocado. Estupendo. Muy importante observar los movimientos que hace Claire con la cabeza, porque eso indica que puede haber un posible enemigo. Bueno, este punto fue el balcón desde el que nos disparó Alfred, ¿os acordáis? Y aquí era donde teníamos que venir a poner la placa de color añil que tenemos en inventario. Vaya, vaya, ¿qué es eso? Tarjeta de emblema. Bueno, vamos a examinarla, a ver. Es una tarjeta llave de color añil, brillante, bien. Tenemos varias cerraduras por abrir. Puedes usarla en las instalaciones de entrenamiento militar. Muy bien, pues eso está muy bien. Bueno, pues yo creo que ya continuar por aquí. Vale, a ver. Puedo abrir aquí, color plateado. Mira, ya que estamos aquí y hay un baúl cerca, lo que voy a hacer ahora es abrir el maletín que os he comentado hace un momento, que le tenemos pendiente ahí en el baúl. Lleva bastante tiempo pendiente. Vamos. Pendiente de abrir, me refiero. Este es el maletín. Está cerrado con una cerradura normal. ¿Usa la ganzúa? Sí. Bien, bien, bien. Flechas, bueno, pólvora para la ballesta, que nos permite fabricar flechas explosivas, lo cual está genial. Combinamos. Estupendo. Uf, creo que estoy llevando mucha munición, ¿eh? Vale, voy a dejar en el baúl esta pistola. Sí, la voy a dejar. Ahí. Estupendo, voy a ir así. Imagino que las dos tarjetas las descartaré dentro de poco, cuando termine de usarlas completamente. Sigamos explorando, que todavía hay cosas por ver aquí. Vale, esta puerta no me acuerdo. Está cerrada, no puedo abrirla. Muy bien, bueno, pues tenemos la tarjeta de color añil y la tarjeta de color plata. ¿Qué podemos hacer con estas tarjetas? Pues podemos abrir varias cerraduras. Esta está cerrada también. Vale. Necesito acceder a un elevador.
aquí. Aquí no hay ningún tipo de enemigo. Bueno, esto sigue sonando, con lo cual aquí de momento no voy a poder hacer nada, ¿no? La ventilación de la sala de biología no ha terminado. La cerradura se podrá abrir cuando haya terminado la ventilación. Vale, por el momento aquí no puedo hacer nada. Tengo que ir hacia la zona de atrás de las instalaciones donde está el ascensor, que ahí había otra cerradura que podía abrir también. Por aquí. Ya despachamos aquí al gusano. Por lo menos lo hicimos huir. No acabamos del todo con él, pero ha huido. No sé si le volveremos a ver más adelante. Creo que sí. Recuerdo que teníamos otro enfrentamiento contra él, pero no es un enemigo muy peligroso, ni mucho menos. Vale, esto está despejado, ¿no? Pues venga, entremos. Desde aquí podemos acceder al ascensor y con el ascensor ya podemos subir al piso de arriba, que teníamos una de las cerraduras estas que os he dicho yo, de color añil. Y bueno, que leche, en el piso bajo podemos hacer también el lanzagranadas. ¿Enemigo no hay? ¿No? Vale. Pues aquí hay que subir. Este es el piso primero, ¿no? Podemos subir al segundo o al bajo. Tengo que ir a los dos lados, o sea que me da igual. Venga, empecemos por el segundo. Vale, esta cerradura la abrimos. Sí. Vale, un zombie de estos que tienen traje. Este se levanta, no me deja examinarlo. ¿Dónde estoy? Vale, mira, esta puerta parece que puedo... Eso es, abrirla desde aquí. A ver, cositas para ver. Mira, tengo plantas verdes. Que no, no la voy a coger de momento. De momento no me la llevo. A ver, vamos a mirar todos estos ordenadores porque aquí hay mucha tela que cortar. ¿Eso que brilla ahí qué es? Prueba del ejército. Me la llevo. Vale, por aquí no hay nada más. Nada más. Estos zombies tienen toda la pinta de que se van a levantar en cualquier momento. Seguro. A ver, ¿qué es esto? El albinoide, descripción. Una criatura que se crea al inyectar el virus T en los genes de una salamandra. Características. Parecido a un anfibio normal, el cuerpo del albinoide cambiará con la edad. De joven, un albinoide es pequeño, pero puede alcanzar 2 metros en poco tiempo, unas 10 horas. Tienen mucha movilidad y pueden dar descargas eléctricas. Es más evidente bajo el agua y de adultos. Vale, pues ahí nos ha presentado un tipo de enemigo, el albinoide este. ¿Esto qué es? Posible que se dieran diferentes órdenes desde aquí. Muy bien. Pues eso me parece estupendo. Coge eso, a ver qué es. Granadas. Vale, se pueden dar diferentes órdenes, pero no me deja hacer nada más, ¿no? A ver. Posible que se diesen diferentes órdenes, vale. A ver, estoy viendo que está brillando la pantalla de ahí. Y eso porque ahí se puede manipular algo, seguro. Fuga biológica en la sala de experimentos biológicos. ¿Encender el monitor de seguridad? Sí. Anda, mira, sí, tenemos el control de la cámara. Vale, vale, vale. Esta sala la vi por fuera, ¿os acordáis? Aquí fue donde el científico fue muerto por uno de esos brazos largos que le estampó contra... el cristal que había aquí, y acto seguido se activó la... eso es. Acto seguido se activó la secuencia en la que Claire salía corriendo porque se le bajaba la presión, ¿os acordáis? Mira, ahí había un cuadro, si no quiero recordar mal, que tenía un número que era una contraseña, pero que no alcanzábamos a ver. A ver si ahora lo vemos bien. Hay un número. Lleva escrito el número 1126. Vale, pues ya tenemos el código de la sala de emergencia. 1126. Muy bien. Y el cuadro este me suena a mí de algo. Vale.
Se ha terminado de ventilar la sala de experimentos biológicos. Vale, pues parece ser que ahora ya sí podemos acceder a la sala de experimentos biológicos. O sea, aquí hay plantas. Me la voy a llevar. Pues no sé si volveré aquí y tengo espacio. Sí, me voy a llevar una, porque quiero recordar que había una roja por ahí suelta. Y esta me la voy a echar porque está herida, Claire. Uso la verde para estar... pues no, estaba tocado, ¿eh? Estaba bastante tocado, porque me he tomado una y no... Cuidado, que se levantan nuestros amigos. Vamos a rematarle. Vale. Espérate. A ver si viene, colega. ¿Vienes? Venga, ven un poco. Ahí. Oye, ¿cómo corre este, no? ¿Se levanta? Sí. Al suelo. Eso es. ¿Ya? ¿No? No. Ahora sí, ahora sale sangre. Bien. Bueno, a ver. Curso de acción. Necesito un baúl, sí o sí. Eso está claro, ¿vale? Porque no puedo ir a ningún lado así como voy cargado de objetos. Vamos por aquí. Que al haber desbloqueado esta zona, esta puerta, creo que esto me da donde estaba, efectivamente, el balcón desde donde nos disparó Alfred. Y aquí tenemos un baúl. Hay que descargar muchísimos objetos, ¿eh? Vale, entremos. Vale, aquí. A ver, la hierba la voy a dejar. O incluso me la he hecho, ¿eh? No sé, es que no sé si tengo una hierba roja suelta por ahí. No sé si... Yo creo que la mezclé al final. Vamos a ver. Esto lo voy a dejar. Ahí. Esto lo voy a dejar junto a lanzagranadas. Que todavía, como no lo hemos cogido todavía, pero hay munición, ¿no? ¿No había munición por ahí? Sí, aquí. Bien colocadito. Eso. Vale, tenemos 12. Muy bien, tenemos de todos los colores, ¿eh? La hierba verde yo creo que me la puedo echar perfectamente. No sé si ir ahí, así. Fíjate que lo que doy, incluso dejar las flechas. Dejar las flechas porque con 10 explosivas tengo, por si se me presenta algo más gordo. Ahí. Ya está, irme así. Incluso, mira. Me voy a echar esta. Ya voy bien. Y voy a dejar esta, porque voy lleno. Y ahora mismo no la necesito. Tengo un montón de hierbas, ¿eh? Vale, tenemos 5 objetos libres. Vale, puedo acceder a la sala de ventilación ya, ¿eh? O sea, que eso es buena señal. A ver, desde este punto, ¿qué puedo hacer? Tengo que ir a la sala de... A la sala de... experimentos biológicos, esa que estaba en ventilación. Vale. Luego tengo que bajar también a por el lanzagranadas. Tengo que hacer muchas cosas. A ver, desde aquí puedo coger el ascensor y bajar abajo. Sí, lo voy a hacer. Y luego vuelvo a la otra zona. Perfecto, sí, lo voy a hacer así. Vale, esto está despejado, ¿no? Vamos al ascensor. Al bajo. Para coger el lanzagranadas, ¿eh? Que es un arma estupenda que nos va a venir genial. Segundo piso, pues al bajo. Aquí había... Hay una cerradura, pero tengo que bajar por el otro lado. Vale. Bueno, por el momento ya abriré yo hasta aquí ya. Vale. Aquí vamos a poner la tarjeta allí. Eso es. Perfectísimo.
ver, lanzagranadas que te crío. Vale. ¿Qué más hay por aquí para coger? Nada más. Esta habitación, donde voy a entrar, me parece que había manos largas, porque la otra vez que entramos por el otro lado se le oía las pisadas. Así que, como hay manos largas, me voy a poner la ballestita, que ya hemos descubierto que con flechas explosivas en mano de santo, para los manos largas. A ver. Vaya. Cuidado que no hay uno, hay dos, ¿eh? Vale, uno ha caído. ¿Ves? Dos disparos bien dados. A ver. No sé si le voy a dar desde aquí. Buena. Perfecto. Perfectísimo. Esto es mano de santo, ¿eh? Para los manos largas. La ballesta con flechas explosivas, ¿eh? Mano de santo. 30. Muy bien. Hay algo más por aquí. Algo eléctrico por ahí. ¿Qué es eso? El interruptor está roto. Muy bien, ¿puedo entrar? No, el interruptor está roto, no puedo entrar. Es un panel de control de la plataforma giratoria. No tiene energía, no puedo usarlo. Muy bien, pues... Mira, ahí estaban las flechas explosivas. Pero me parece que esto lo que hay que hacer es... A ver... Anda, mira, aquí no puedo subir. Y desde aquí no puedo hacer nada. No. No puedo hacer nada. Porque le falta energía. Vale. Pues nada. Esta puerta no la he visto. Vamos a ver qué hay aquí. La puerta automática está cerrada, no puedo entrar. Vaya. Parece que lo han destrozado violentamente. Es posible que el virus T saliera de aquí. Los trajes antibacterianos están aquí. Vale. Ah, claro, esto seguramente se desactivará si subo donde la sala de ventilación esa y desactivo ahí lo que sea. Y entonces ya podré volver aquí. Bueno, pues aquí veo que ya no podemos hacer nada más, ¿no? Pues bueno, vámonos. Conseguido lanzar granadas, que ha sido un logro importante, ¿eh? Enemigos pesados o jefes, ya tenemos un arma para darles caña. Aquí no quedaba nada más, esto estaba todo visto. Pues por dónde hemos venido. Abrir esa verja, ¿eh? A ver, ¿desde dónde puedo abrirla? Desde ahí. Estoy en el bajo. Amigo Lucas. Claro, una vez que abra ahí. Vale, puedo acceder. Vale, desde la habitación donde están los padres de Steve también puedo abrir una puerta. Que seguramente la habrá con la tarjeta de color allí. Bueno, ya no necesito llevar la ballesta de momento. Vamos a dejarla ahí guardada. El lanzagranadas lo voy a dejar en el baúl. Tampoco no espero enfrentarme a ningún enemigo poderoso en breve. ¿A qué piso? Al 1. Porque lo del 2 ya lo tenemos explorado. Tenemos que ir al 1. Que quiero ver una cosa. En esta habitación ya entré, pero quiero ver una cosa. Vale, a ver ese cuadro que hay ahí. Mira, es el cuadro del esqueleto. Tengo que ir a la sala donde se estaba ventilando, sin duda. Ese cuadro tengo que cogerlo y ponerlo aquí,
porque se ve en el cuadro que antes estaba colocado donde cogimos previamente el emblema. Vale, desde este punto, a ver, moviéndonos arriba. Vale, podría subir. Ah, mira, donde están los perros hay un sitio para bajar también, ¿no? ¿Es donde están los perros eso? Bueno, en tal caso tenemos que ir por aquí. Vale, vamos a ir. A ver, cuidado. Por aquí. Y vamos a entrar por la puerta principal del centro de entrenamiento. Y ahí ya subimos de nuevo la escalera, donde cogimos la ballesta, esa habitación. Donde cogimos la ballesta, no sé si os acordáis. Ahí tenemos que volver, porque ahora tenemos el código ya, que era 1126. Lo tengo aquí apuntado. Qué bien que no está el gusano, siendo más tranquilos. Bueno, pues en este punto... Bueno, voy a hacer una cosa, antes de nada. Voy a seguir recto. Bueno, voy a usar la tarjeta plateada aquí. Y a lo mejor me dice que la descarta. No volvés a necesitarla, vale. Sí. Y ahora voy a descartar la de color añil porque me queda una cerradura por abrir con ella. Que es la que está en este punto, me parece. Esta puerta me da el sitio de donde me disparó Alfred, ¿os acordáis? El típico balcón donde puse el emblema. Pero es que aquí enfrente... No, a ver, ¿no es aquí donde digo yo? Sí, es aquí donde digo yo. A ver... Este hueco me da una escalerilla. Y aquí, le voy a decir que bajo la escalera... Y desde aquí puedo usar la tarjeta añil para abrir la celda esa que me daba con el subterráneo. Correcto. Perfecto, ya tenemos abierto el paso. Muy bien, no volverás a necesitarla. Y la desechamos. Pues estupendo, para arriba otra vez. Aquí. Y ahora voy a subir la escalera y voy a hacer a la habitación donde conseguimos la ballesta, la famosa ballesta. Vale. Que aquí había dos habitaciones, ¿no? Esta está cerrada. Vale, no hay pomo. Pues aquí. Vale, estamos de nuevo aquí. Vamos a ver. Esto está en verde ahora. El sistema de cierre activado. Introducir número de pase. 1. 1, 2, 0 abierta. Vale. Esta es la sala que hemos llamado sala de peligro biológico. Pero era sala de emergencia o algo así, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, munición para lanzar granadas. Eso siempre es bueno. Ácido, además. A ver, ¿qué está mirando, Claire? Ah, el científico. Ya está muerto. Está roto. Quizá escapó algo por la grieta. Pues es posible. A ver, tenemos aquí varias cosas. Vamos a empezar por esta especie de nevera. No hay nada útil. Son unas cámaras de refrigeración o algo así. Nada útil. El caso es que parece que está abierto. A ver. No, no me detecta nada. No hay nada útil. Nada útil. ¿Esto qué demonios es? Un especímen ahí, conservado. No sé si le voy a hacer algo, pero a ver,
No me lo fija como enemigo. Pero bueno, voy a pegarle un tiro, a ver. Nada, no hace nada. Vale, tenemos el cuadro. Dibujo del esqueleto. Un esqueleto con un gorro pirata. Vale, vámonos, vámonos. Cuidado, estos pegan de jarras. Estos son los albinoides, esos que hemos leído de ellos en otra de las sagas. Vámonos rápido y pasamos de todos ellos. No, por ahí no, Claire. A ver, no te ataques. Lleva todo el juego esta sala cerrada y se va a volver a cerrar. Increíble, ¿eh? Increíble. Y ahora he desechado la tarjeta, o sea que aquí ya olvidaos de que volvamos a entrar. Bueno, tenemos que ir a poner el cuadro, ¿vale? Según el inventario. Aquí tenemos el cuadro del esqueleto. Vamos a revisarlo. Un esqueleto humano trazado con sangre. No sé si tendrá algo detrás escrito. No. Vale, ese cuadro se ponía subiendo por el ascensor. Voy a tardar menos por aquí. Yendo por aquí y subiendo por el balcón. No hay enemigos. Vamos a limpiar toda esta zona. Para arriba. Vale, eso estaba. Estoy en el piso 1. En el piso 2. Eso estaba en el piso 1. Si no recuerdo mal. Que era allí. Donde está ese rombo de color morado. Ahí tengo que ir. Bueno, pues puedo atajar por aquí. Salgo al ascensor. He cogido el ascensor. Y del ascensor bajo un piso. Y ya estoy. Aquí. Estamos en el segundo piso. Queremos ir al primero. Atención, porque hay zombies, ¿no? Joder, es que eso de que te esté esperando, macho, justo cuando cambia de ángulo, tío, qué traicionero es. Bueno, tenemos munición, vamos a darle cañas. Ahí, mandanga para todo el mundo. Se dura muchas balas, ¿eh? Encima se levanta el condenado. Uy, que me quedo sin balas. 19 tiros de pistola. Bueno, tengo mucha ballesta, ¿eh? También. Eso es. Pues voy a dejarle la pistola un poquito y vamos a gastar. Diciendo ballesta. No sé si hay algún zombie más por aquí. No, está despejado, vale. Vale. Pues venga, vamos por aquí. Aquí vamos a colocar. Aquí vamos a colocar. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? El cuadro. Vale, como veis, según el cuadro de esta habitación, estaba justo enfrente del de pirata. Vale. Es decir, a la izquierda estaba ese y aquí habría que colocar el otro. Parece que aquí había colgado una foto. Bueno, una foto. Vamos a dejarlo en un cuadro. A ver, ¿qué es esto? Parece una maqueta, ¿no? Una placa conmemorativa. Hay algo escrito en ella. Dedicado a la terminación de la instalación de entrenamiento. 8 de diciembre. Alfred Ashford. Anda, mira, es una maqueta de la instalación. Y ahí brilla algo. Llave de oro. Vale, examinemos la llave de oro. A ver, ¿qué dice la llave de oro? La llave de oro nos dice que una llave de oro lleva tallado el emblema de la familia Ashford. ¿Dónde vi yo que se podía utilizar esta llave? ¿Dónde era? En el palacio, me parece. En el palacio. Está cerrado con una cerradura normal. Usa la ganzúa.
Anda, mira, un spray. Genial. Siempre viene bien. Vale. No hay nada más, ¿no? Está expirado en esta instalación. Hay un hueco para encajar algo. Un diorama. Parece que está expirado en esta instalación. Hay un hueco para encajar algo. A ver, ¿qué es lo que falta ahí? El tanque. El tanque es lo que falta, tío. Necesito un tanque para encajarlo ahí. Fijaos, mira. Aquí a la izquierda del todo es por donde entramos. Y donde estaba el gusano constantemente, pues eso, merodeándonos. Luego pasamos a esta zona. Esta zona de aquí, justo encima donde está el cuadrado ese, es lo que he llamado yo la habitación del padre Steve. Ahí hay un tanque y eso es lo que falta. Tendremos que conseguir algún tanque por ahí de juguete o algo que nos active algo aquí. ¿Vale? Así que aquí de momento no podemos hacer nada más. Parece que tenemos que volver hasta el palacio ahora y usar la llave que hemos conseguido, la llave de oro, para abrir como mínimo una de las puertas de abajo. Como mínimo. Bueno. Vamos. No sé qué piso estamos. ¿Qué piso es? Si es el primero. Por ahí no puedo bajar. Por ahí salgo arriba y no puedo, pues no tengo la batería, con lo cual tengo que bajar hasta abajo del todo. Es que no sé qué piso. El segundo era por el que no podía pasar. A ver. ¿En qué piso estoy? En el primer piso, vale. Pues nada. No, no había. No hacía falta meternos en el ascensor. Podemos salir por ahí. Eso es. Vamos por aquí. Y esta puerta nos da la habitación del padre de Steve. Si no recuerdo mal. Ya la hemos bautizado así, como la habitación del padre de Steve. Vale, perfecto. Y aquí fuera está el objeto que falta en la maqueta, que es un tanque, si no recuerdo mal. Con lo cual, nos hace falta encontrar una especie de tanque de juguete, ahí lo veis, que haya que poner en la maqueta y nos activará algo, seguramente. Bueno, a ver qué me encuentro de camino al palacio ahora. Bueno, esto de momento está tranquilo. Nos hemos quitado el gusano de en medio, buena señal. Vale, estamos en el palacio. Vamos a mirar el mapa. Esas habitaciones. Ahí hay una habitación que creo que vamos a poder abrir con la llave de oro. La del piso bajo, muy bien. Espera un momento. Y en el otro piso está todo listo. Pues esa llave creo que solo me abre una habitación aquí, que es la que me faltaba. No me vendría nada mal pasar por un baúl, ¿eh? Vale. No, esta estaba abierta ya. Aquí no es donde. Era la otra habitación. Bueno, pasa, nos damos la vuelta. Aquí conseguimos. Si no recuerdo mal, aquí conseguimos uno de los emblemas. Creo que el que pusimos en donde la guillotina, que nos dio acceso a la zona de la enfermería de la prisión. Esta es. Se abre con la cerradura. No volverás a necesitar esta llave. Vale. Pues sí, la desechamos. A ver qué han guardado aquí los Ashford, que es tan valioso, ¿eh? Que solo se abre con una única llave. A ver. Veamos, a ver. Pues parece ser una especie de sala de cuadros, ¿no? A ver. Para coger no hay nada, ¿no? Veo muchos cuadros. Un hombre de mediana edad está con dos gemelos pelirrojos. Hay un juego de té sobre la mesa. Hay un botón debajo. ¿Pulsar el botón? No. Vale. Vale, este puzzle me recuerda al del primer Resident de los cuadros en el que había. En ese puzzle concreto había que ordenarlos por edad. Aquí tiene pinta de que va a ser algo así.
Es el retrato de un hombre. También aparece un plato de porcelana. Hay un botón debajo. ¿Pulsar el botón? No. Vale, en algún sitio tiene que haber alguna clave o algo que nos dé alguna pista de cómo hacerlo. Aquí nada. Aquí tampoco. Una bella mujer sostiene un juego de té. Hay un botón debajo. ¿Pulsar el botón? No. No quiero pulsar ningún botón si no tengo claro que lo que... ¿Qué tipo de orden debe llevar o algo? Ahí tampoco me detecta nada. Aquí no me detecta nada. Un hombre pelirrojo sostiene un juego de té. Hay un botón debajo. ¿Pulsa el botón? No. Vale, espera, sube por aquí. Se puede subir, ¿eh? A ver. Aquí hay un jarrón, ¿no? ¿Qué es esto? Un candelabro blanco. Hay algo escrito en la base. En memoria de los sucesores de Alexander Ashford. Sucesores de Alexander Ashford. Y aquí está totalmente destruido. Vale. Mensaje al nuevo cabeza de familia. Sir Alfred. Enhorabuena por su sucesión como cabeza de la familia de los Ashford. Sir Alfred. Por la presente le regalo un jarrón de loza, siguiendo la tradición de los Ashford. Un jarrón de loza. Como debes saber, esta tradición comenzó cuando un mayordomo le entregó una taza de té de oro como conmemorativa a Verónica. Como fundadora de la familia Ashford, su inteligencia y belleza son legendarias. Vamos a apuntar esto porque aquí nos están dando clave de cómo ir activando el tema de los cuadros. ¿Vale? Empieza con... A ver, esta tradición comenzó cuando el mayordomo... Un mayordomo... Con una taza... Taza de té de oro, ¿eh? Vale. Oro conmemorativa a Verónica, que es una mujer. Verónica. Vale. Como fundadora de la familia Ashford, su inteligencia y belleza son legendarias. Stanley y su hijo Thomas, segundo y tercer cabeza de familia respectivamente, también recibieron tazas de té similares. Vale, Stanley, vale, y Thomas, muy bien, con tazas de té, vale. Veo que el puzzle que vamos a tener aquí es más que nada saber quién es quién, ¿eh? Vale, esperan alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes que ellos. La posición de cabeza de familia pasó entonces a ser Thomas, pasó entonces de ser Thomas a su hermano gemelo ser Arthur, vale. Luego ser Thomas. Thomas y ser Arthur, que son gemelos. Muchos gemelos en esta familia, ¿eh? Muchos gemelos. Vale. Y luego ser Edward, su abuelo. Vale. Ser Edward, que es pues el abuelo. Vale. Esa fue la época dorada de la familia Ashford. Gracias a los logros de Sir Edward, se fundó la gran empresa química Umbrella. ¡Anda! No obstante, cuando Sir Edward falleció y su padre Sir Alexander le sucedió en esta posición, la gloriosa familia Ashford comenzó su decadencia gradualmente. Espero que la familia Ashford recupere la gloria bajo su guía, de la misma manera que este jarrón seguirá brillando eternamente. Scott Harman, mayordomo de la familia Ashford. Vale, ese escrito nos ha dado unas cuantas pistas. Vale, vale, vale. Vamos a repasarlo. A ver. Vamos a archivo. A ver si está por aquí. Manual de escritor. Un maestro. Vale. A ver, dice. Como debes saber, esta tradición comenzó cuando un mayordomo le entregó una taza de té de oro conmemorativa a Verónica. Vale, Verónica, entonces... A ver, lo que hay que hacer aquí en este puzzle, me acuerdo que era... Ir pulsando una combinación de cuadros en el orden que parece que se fue fundando el legado de los Ashford. Verónica es la matriarca de todos estos, así que esa es seguro la primera. Vale. El siguiente, Stanley y su hijo Thomas. Padre e hijo, ¿vale? Padre e hijo, respectivamente, también recibieron tazas de té. Vale. Stanley y Thomas. Muy bien. Esperaban alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes de ellos. Tazas de té, ¿eh?
Entonces de ser Thomas a su hermano gemelo será Arthur. Vale. Pasó después a ser Edward, su abuelo. Esa fue la época dorada de la familia Ashford. Gracias a un logro de Sir Edward se fundó la gran empresa química Umbrella. No obstante, cuando Sir Edward falleció y su padre, Sir Alexander, le sucedió en esta posición, la gloriosa familia Ashford comenzó su decadencia gradualmente. Vale. De la misma manera que este jarrón seguirá brillando eternamente. Scott Hartman, mayordomo. Vale. Bueno, pues vamos a ir pulsando los cuadros. Primera, Verónica. Pulsamos. Después nos dijo Stanley, su hijo Tomás. Es que es posible que sea esto. Un hombre de mediana edad con dos gemelos pelirrojos. Pelirrojos. Vale. Entonces tiene que haber otro cuadro. Si hemos pulsado el de padre e hijo pelirrojo, había otro pelirrojo, ¿no? Decía Stanley. Además, con taza de té tiene que salir. Pelirrojo con taza de té. Pelirrojo con un jugo de té. Debe ser este. Vale. Que es uno de los dos que salen en el cuadro, pero un poco más mayor. ¿Este quién es? Una foto de un hombre pelirrojo. También aparece un plato de porcelana. No sé si lo he hecho bien. No recuerdo si iba antes este que el otro. Pero bueno, como son pelirrojos los dos. Vale. Y solamente nos quedarían dos por pulsar. Vale. Uno de ellos era el mayordomo. Que yo creo que es este, que era el último, ¿no? El que redactaba. Y este sale con un candelabro. Con lo cual este debe ser el último. Entonces, ¿quién me falta? Entre medias. Este es el que me falta. Un plato de porcelana, claro. Porque se van heredando, si os fijáis, se van heredando los objetos, ¿vale? Hay un botón debajo. Sí. Y ya por último solo queda un cuadro, o sea que por narices tiene que ser el del candelabro. A ver si lo he hecho bien y no me he equivocado. No me he acordado muy bien cómo era. Pues... Ah, bueno, espérate. El cuadro, el último, que es el mismo niño del proyector. Hay un mensaje escrito en la foto. Sigue el legado de los Ashford. Revela el verdadero maestro. Botón debajo. Pues este me parece que es Alfred, que es el maestro actual. Falta este. ¡Correcto! ¡Bien! Bien. Estaba dudando el tema de los pelirrojos. Mira, hemos revelado el nuevo maestro, que es... A ver... Un jarrón de barro. ¿Y el cuadro qué dice? Es un retrato de Alexia. ¡Anda! Esta es la nueva maestra. A ver. También aparece un macetero de barro de flores. A ver, ese macetero. ¿Dónde habrá que poner esto? Un jarrón de barro con un bonito dibujo de flores. ¡Ey! ¡Va! ¿Qué es eso? Parece que hay algo dentro. ¿Cogerlo? La hormiga reina estaba en el jarrón. ¡Condenaos! Menos mal que me ha dado por mirarlo. Bueno, yo la verdad que siempre examino los objetos bien en el menú. Vale, vale, vale. La hormiga reina. Pues tenemos la hormiga reina y tenemos la hormiga reina roja y la hormiga reina azul, ¿no? Con lo cual ya podemos volver a la residencia de los Ashford y colocarlas allí, en las cajas de música. Bueno, pues... Vamos a subir... Tenemos que ir a un baúl ya a despedirle el capítulo de hoy. Ha estado curioso el puzzle de este. No era muy complicado, la verdad. Yo me acordaba que había que pulsar los cuadros en un orden, pero no sabía cuál. Pero vamos, tiene una relación de lógica bastante fácil y sencilla. No es nada complicado. Así que vamos a organizarnos el inventario. A ver, pues munición para el lanzagranadas de estas de ácido las acumulamos ahí. Y me voy a traer estas porque las puedo mezclar. Las voy a combinar. Y ahí llevo 18 disparos. Vale. Pues yo creo que me voy a ir así. Lo único que voy a dejar. Voy a dejar los sprays. Ahí. Voy a dejar esto también. Y me voy a llevar la flecha de ballesta. Que esas pueden venir muy bien. A combinar. Eso
¿cuántas flechas explosivas lleva? 6. Pues no necesito lanzagranadas. Así que lanzagranadas lo voy a dejar aquí. Aquí me pongo esto. Esto lo dejo ahí. Y me llevo las dos hormigas. La roja y la azul. Y por si hubiera problemas, llevo una hierba de estas, mixta. Vale, perfecto. Ay, espera un segundo. Que voy a guardar yo la partida. Voy a echar un cartucho de tinta también. Bueno, pues nada, amigos, en este punto dejamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Y ya sabéis que os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de este Resident Evil Code Verónica, la versión X, en la plataforma PlayStation 2. Nada más, un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.